Hay una cuestión que, pese a esas diferencias que tenemos el PNV, el Partido Socialista, UPyD y el Partido Popular, hay algo en común entre todos nosotros, entre usted, señor Urkullu, la señora Quiroga, el señor Maneiro y yo misma, y es que todos podemos decir, sin ambages, sin dar vueltas, que condenamos el terrorismo, que matar estuvo mal, que nunca se debió de matar, ni secuestrar, ni torturar, ni amenazar a nadie, ni en nombre del Estado ni en nombre de ninguna idea política. Y eso, que lo digamos cualquiera de nosotros, o desde los escaños del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular, del Partido Socialista o de UPyD, no es novedad, no es noticia, pero sería noticia, señora Arraiz, que lo dijeran ustedes desde su bancada, cualquiera de ustedes, que lo diga. Porque usted ha hablado de sus hijos, ha hablado del futuro de este país. ¿Qué mejor servicio para el futuro de este país que ustedes hagan esa declaración?